La oposición tumbó este lunes todas las modificaciones de crédito llevadas al Pleno Extraordinario, exceptuando la del área social. La concejal Tamara Silva, de Democracia Orensana, fue la encargada de explicar la modificación de crédito 6P sobre educación, en la que el grupo de gobierno solicitaba dinero para las escuelas Galiña Azul y para la reparación y mantenimiento de edificios de educación. El BNG le respondió que le tenderían la mano para realizar un borrador de presupuestos, pero que no van a apoyar más modificaciones de crédito mientras no se haya elaborado. Por su banda, el Partido Socialista criticó que no se hayan abonado más de 11 millones de euros a proveedores y que llevó esta situación al límite para demonizar a la oposición. El PP, por otra parte, habló del bloqueo al que Democracia Orensana sometió al anterior alcalde, Jesús Vázquez. Finalmente, todos votaron en contra, a excepción de Democracia Orensana. Sobre la modificación de crédito de asuntos sociales y el plan de estabilización, el BNG señaló que se trata de un parche y que asumen como algo normal que exista una insuficiencia presupuestaria para un área de la que depende la vida de muchas personas. El PSOE aseguró que estas ayudas son irrenunciables, pero que su plan sobre ellas parecía más de desestabilización. El Partido Popular comparó los 800.000 euros de esta moción con los casi 22 millones de euros de otras. Esta modificación sí fue aprobada por unanimidad. Uno de los momentos tensos fue cuando Luis Seara puso una grabación de audio de Jácome sobre las ayudas a clubes deportivos, en la que el alcalde aseguraba que utilizan estas subvenciones al deporte base para desviarlas a los equipos de arriba, a lo que Jácome lo tildó de manipulador y de usar una psicofonía. El portavoz del BNG le replicó con las últimas informaciones de los audios del alcalde, diciéndole que negó la evidencia y lo tuvo que reconocer delante de una jueza, y Jácome le respondió que eso era falso.